Bienvenidos a su espacio Diferentemente Iguales. Hoy nuestro tema, fíjense, la felicidad a través de nuestro niño interior. Sí, vamos a ver una forma sencilla, pero contundente para ser más felices que ayer y menos que mañana. Es decir, cada día debemos ser más felices. El niño interior, cuando en el proceso cronológico de la vida, el proceso mental empieza a apagar al niño interior en muchos casos. Y hoy vamos a hablar de qué sucedió y cómo lo vamos a superar. Observen algo. Nosotros los adultos vivimos un proceso bastante apurado y sobre todo en la era actual. La era actual, muchos de nosotros ya no tenemos un empleo, tenemos dos. Eso conlleva a que uno vive apuradito, muy apuradito. Y vean dónde empezamos esa rutina. Cuando estábamos muy pequeños, nosotros abríamos los ojos y disfrutábamos unos minutos en la cama. Pero vino un adulto llamado mamá, papá, abuelita o la niñera y decía, párate, apúrate, apúrate, apúrate. Y de paso con las palmas nos hacían este movimiento. Nosotros fuimos tomando un proceso de creer que eso era lo normal y lo regular. Que apenas abro los ojos, yo debo decir, apúrate, apúrate, apúrate. Esa circunstancia no modificada nos puede llevar a patologías clínicas. Incluso, voy a nombrar alguna de ellas, la hipertensión. Vivimos tan bajo tanta presión que la presión biológica se eleva. Es tanto el proceso que estoy mencionando que también podría conllevar a no disfrutar el entorno. ¿Cuál es la otra? Nosotros desde muy pequeños, vean lo que hacíamos. Comíamos y jugábamos con la comida. Y muchas veces nos regañaron y otras veces cuando nuestros padres entendían que era un proceso natural, nos dejaban, incluso cuando estábamos muy bebés, que jugáramos con la comida, pero comíamos con la mano y era permitido. La comida tenía una relación amistosa. Después eso se fue modificando, porque en la medida que vamos creciendo, nos daban la comida y nos decían, apúrate, muévete, otra vez con las palmitas apurándonos. Y llegó entonces una distorsión que nos hizo, en algunos casos, enemigos de la comida o enfrentamientos a la hora de la comida. Ya hice estos dos señalamientos y hoy voy a ir en los tres espacios dando la técnica de cómo superar cada uno de lo que menciono. Observen. Cuando mañana, con el favor de Dios, y se levante, no salga corriendo de una vez de la cama. Regálese simplemente 2 o 3 minutos. Abra los ojos, recorra su cuarto y sonría con la mirada. ¿Sí? Recórralo, mírelo. Y después, una sonrisa de felicidad. Alguien me decía, ¿se puede sonreír con la mirada? Sí, porque la alegría se ve con los ojos. Y si dibujas una curva hacia arriba, va a ser el complemento. Esto nos va a decir, estoy satisfecho de despertarme. Y eso nos da gratitud, porque tenemos que ser agradecidos, señores. Cada mañana que abrimos los ojos es una oportunidad nueva. Es una forma de hacerlo diferente si es lo que queremos. Lo otro, la amistad o la enemistad con los alimentos. Cada vez que estés al frente de un alimento, yo tengo que dar muchas gracias, señores. ¿Saben por qué? Porque mis alimentos siempre están presentes en mi casa y puedo decir, los puedo compartir, porque tengo y siempre llegan. Y recuerda, si siempre tienes y llegan, comparte. Pero también tiene que ser en el momento que vas a ejecutar la alimentación, no lo mires como, ay, qué fastidio comer, dale gracias a Dios. Permite que tu yo biológico disfrute primero de los colores. Sí. El cerebro le va a encantar que antes de obligar o apresurar el proceso de la comida, le des unos minutos para disfrutar los colores que están en el plato.
no sé, si son pastas, la combinación del color de la pasta con el color de la carne y las salsas, esa combinación de colores, vamos a jugar con lo que es la psicología del color. Da satisfacción. Cuando nosotros comemos con satisfacción, es muy difícil que la comida te caiga mal, porque lo estás comiendo desde el placer, lo estás comiendo desde el disfrute. Es decir, que esos alimentos van a cumplir su función. ¿Y cuál es su función? Ponerme fuerte, darme vitalidad. Y la palabra vitalidad ya lo dice, vida, vida. La comida es ese combustible para nosotros tener energía y satisfacción. Observa que nosotros, chiquitos, nos jugaban y nos colocaban un avioncito. El avioncito. ¿Daba resultados? Sí. Porque nuestro niño interior, que hoy lo queremos despertar para que nos ayude a ser más felices, el niño cuando está jugando se cree su juego. Ejemplo, vean un grupo de niños jugar y uno es el médico y la otra es la enfermera. El médico se cree su papel de médico. ¿Y por qué? Porque lleva el juego a una realidad mental. ¿Y quién nos quitó a nosotros el derecho de tener una realidad mental de felicidad? ¿Nosotros mismos? Vamos a empezar a enfocar y permitirle al niño interior, vamos a jugar a que soy feliz solo por hoy. Y si yo repito eso todos los días, ¿cómo vamos a estar? Felices. La vida es un gran juego. Recuerden, cuando éramos chiquitos nos prepararon y nos dieron, ¿se acuerdan el juego de Monopolio? Bueno, dije el nombre, pero no importa. Ese juego de mesa donde usted compraba casitas, había un banco, nos estaban enseñando a vivir en sociedad. Y nosotros no nos angustiaba si ganábamos o perdíamos. Pero cuando crecemos, nos invitan a un juego de mesa, a un juego de fútbol o a un juego de béisbol. Usted hágase un examen rapidito. ¿Qué pasa cuando te invitan a uno de estos juegos que acabo de mencionar y no ganas? Mientras lo piensas, vamos a identificar y ya regresamos. Y hoy los quiero dejar con un beso enorme. Se les quiere bonito. Ya regresamos. Ya de regreso, aquí, en su espacio de siempre, diferentemente iguales. Su amiga Herminia Colina, que les habla desde el amor. ¿Saben algo? Si ustedes son felices, yo soy feliz. La felicidad compartida sabe mejor. En el corte pasado quedamos que qué pasa cuando el adulto lo invitan a jugar. Puede ser una actividad de mesa, un juego de mesa, o béisbol, o fútbol. Generalmente, si no ganamos, nos molestamos. Vean la diferencia de los niños. Los niños, si no ganan, ellos se paran y empiezan otro juego o simplemente dicen, ¿cuándo volvemos a jugar? Porque ellos no se ofuscan, porque la meta no era ganar, la meta es jugar. Y cuando la meta es jugar, ya la ganancia está inmersa. Estamos asimilando. Yo no estoy diciendo que te acostumbres a perder, no. Estoy diciendo que cuando juegas y te concentras en el juego, el resultado es lo deseado. El problema está cuando dejas de disfrutar. Ejemplo, muchos de nosotros estudiamos psicología, medicina, arquitectura, ingeniería. Pero antes de estudiarlo habíamos jugado que éramos. Éramos arquitectos, éramos ingenieros, éramos médicos, éramos psicólogos. Pero cuando jugábamos, lo disfrutábamos. Y resulta que en el mundo real, cuando te esforzaste 5 años en la universidad y muchos años haciendo maestrías y posgrados y otros años más haciendo doctorado, se nos olvida el disfrute de lo que un día fue un juego. Vamos a disfrutarnos nuestra labor, que cuando uno llegue a su lugar de trabajo, no importa qué pasó en el trayecto. Ejemplo, llegar aquí a TV Guayana para mí es terapia de vida, porque lo que hago desde el amor para ustedes.
Y muchas veces puede ser que venimos y el transporte no está adecuado, hay mucho tráfico, X. Eso no es una justificación para no disfrutarte tu labor. Tu labor tiene que ser eso, que tú dices, me encanta hacer lo que hago. Porque los niños cuando jugaban a que eran maestra o que era médico, ellos disfrutaban eso. Y fue nuestra primera elección mental. Porque vean que desde ese momento uno creó un patrón y de ese patrón uno tomó una elección universitaria, incluso de un oficio. Hay unos que decían, bueno, yo voy a ser carpintero. Y después se hicieron un gran carpintero. Pero resulta que ese carpintero se le olvidó que cuando jugaba disfrutaba imaginar que construía muebles. Esta es la debilidad. Ese es el punto donde nosotros dejamos la felicidad a un lado. La invitación de hoy es permitirle a nuestro niño interior. Ese niño interior está, se mantiene. Lo único que muchas veces nosotros lo maltratamos diciendo, hay veces que nos invitan, vamos a jugar voleibol. Y uno dice, yo a esta edad, acabas de bajar tu niño interior, porque jugar no tiene edad. Disfrutar tus actividades no tiene edad. Recuerden que el cerebro no conoce de cédulas. Él conoce de actitudes, de formas de actuar y de pensar. Observen que hay personas de 60, 70, 80 años con una vitalidad que van a una fiesta y bailan toda la noche y que arreglan su jardín. Y vemos algunos jóvenes de 20 años que dicen, no, pero ¿para qué voy a hacer eso si yo no tengo ni energía? Es decir, que no tiene nada que ver la edad cronológica con la actividad mental, porque tu edad mental es tu creencia, es tu pensamiento y es tu elección. Vamos a elegir juntos despertar ese niño interior y vamos a dejar que nuestro oficio, nuestra profesión, forme parte de ese juego que un día era disfrute. Vamos a disfrutarnos, llegar a nuestro lugar de trabajo, al canal, a la clínica, si es nuestro caso, y decir, este era mi sueño. Y hoy es mi realidad. Y cuando decimos eso, verbal o mentalmente, se produce algo que se llama autorrealización. Y la autorrealización es una vitamina que a través de los neurotransmisores nos dice, soy feliz. No busques la felicidad estructural en el entorno. Hay gente que dice, es que yo quiero ser feliz. Y cuando le preguntamos, ¿y qué es la felicidad? No logran decodificar o explicarnos qué es. Acuérdate que la felicidad es un estado anímico que nos permite sonreír sin querer sonreír, porque a veces vas caminando por la calle y la gente te dice, ¿de con quién te reías tú? Con la vida, porque cuando estamos felices, la vida nos hace sonreírles. Y cuando no estamos tan felices, pero tenemos este hábito de permitirle al niño interior, porque no se sientan mal. Si te sientes triste un día, somos humanos. Si tiene problemas, somos humanos. Los niños no tenían problemas. Acuérdense que los niños cuando iban al colegio, algunos días no querían ir. ¿Por qué no querían ir? Porque es como usted y como yo, que algunas veces decimos, ay, hoy no quiero ir a trabajar. Eso es un enfoque donde empieza un juego maravilloso que se llama autodisciplina. No tortura, no me confunda la autodisciplina con la tortura. La autodisciplina es la que dice, no quiero ir a trabajar, ¿por qué? Si yo tengo que disfrutar, porque esa labor que yo tengo, muchos desearían tenerla, pero yo tengo el privilegio de estar, de tener esta profesión, este oficio o esta oportunidad. Es como cuando el niño no quería ir al colegio y mamá le decía, hijo, pero aprovecha, tú tienes un colegio donde ir, un colegio muy bonito con una cancha. Exactamente. Eso es lo que refiere a disciplina. Porque si hablamos de torturar, es te vas a trabajar y pasas todo el día diciendo, fíjense, generalmente uno cuando está agarra su dedito índice y empieza, o cualquiera de los dedos y se toca la cara. Esos son síntomas de autocomunicación cuando nos tocamos la cara. Escúchate. Y si la palabra es no quiero ir a trabajar, acuérdate que zapateamos. ¿Qué es zapatear? ¿Ustedes no vieron que cuando éramos niños movíamos los pies acelerados para hacer un llamado de atención? Si estás en un proceso mental de zapateo, párate un segundo y di, ¿qué me pasa?
Ah, no quería venir a trabajar. ¿Cuál es la causa? Ah, que no me estoy disfrutando lo que hago. Recorre tu lugar de trabajo y di, tengo mucho que agradecer. Porque la palabra agradecimiento, señores, debe estar en nuestra boca y en nuestros pensamientos para poder lograr lo que hoy estamos, que nuestro niño interior nos lleve a la felicidad. Vamos a identificar con mucha felicidad y ya regresamos aquí en su espacio de siempre, Diferentemente Iguales. Ya de regreso, aquí, su espacio, Diferentemente Iguales. En esta parte hablábamos de agradecer. Desde el agradecimiento, yo te voy a sugerir que desde hoy, quizás mañana, según tu elección, regálate 3 actividades que te unan a tu niño interior y que estoy segura que siempre te dieron felicidad. Ejemplo. En mi caso, me encanta montar a caballo, pero no puedo hacerlo todos los días por cuestión de la ciudad donde estoy viviendo. Para los que no nos ven en Venezuela y nos ven a través de YouTube, los caballos están en otras zonas que no son las de las ciudades. Pero ustedes saben algo, una vez al mes voy y me regalo eso a un club campestre. ¿Por qué? Porque mi cerebro dice que es un regalo. ¿Vieron que a los niños les gustan los regalos? El adulto también le gustan los regalos, pero no el regalo siempre material. El regalo emocional. Ese regalo que tú dices, me siento más joven, me estoy disfrutando, porque es energía. Eso, uno. Date 3 regalos durante un periodo de tiempo, tú decides. En mi caso, lo puedo hacer semanal. Otras veces lo hago quincenal, usted decida. Pero que no sea anual, que sean tiempos muy cortitos. Y en el día, déjate llevar un poquito con tu niño interior. ¿Cuántas veces muchos de nosotros vemos a un niño jugar e inflar globos y uno desde aquí se acuerda? ¿Cómo me gustaba? Acércate al niño y permítete sentarte con él en el piso y ponerte a inflar globos. Estamos en el mes del niño. ¿Por qué no te vas a un lugar donde hayan niños, llevas unos globos, te sientas con ellos? Los regalos, alguien me decía, es que los obsequios están muy caros. Originalidad, vamos a dejar que la imaginación vuele. Agarras un globo, colocas un caramelito y lo lanzas allá adentro y lo inflas. Después lo amarras y el caramelito va a quedar dentro del globo. Y resulta que al niño que tú le obsequies eso, es una mini piñata. ¿Habrás gastado mucho? No. Estás dándote la oportunidad de algo que se llama renovar la imaginación, ¿sí? La imaginación está compasada con la felicidad y con el niño interior. Yo deseo que este tema que estamos dando hoy, permitirle al niño interior, que a través del niño interior ser más felices, no sea simplemente este contacto de este momento, sino que sea una pauta nueva de vida para nosotros. Porque vivimos en un mundo donde se habla de crisis y se vive crisis, pero ustedes sabían algo, la herramienta número 1 es la materia prima, nosotros. Si nosotros nos mantenemos en un desboce de alegría, agradecimiento y mucha creencia en Dios, yo les aseguro que nosotros vamos a retomar eso que se llama calidad de vida. Porque la calidad de vida no la venden en un frasquito que dice usted acaba de comprar calidad de vida. No, la calidad de vida es una dinámica. Una dinámica biopsicoemocional, biopsicosocial. Cuando biológicamente yo me siento bien, psicológicamente estoy bien, socialmente la gente le gusta estar con nosotros. Porque nadie le gusta estar con quien no se soporta. Sonó duro, pero es una realidad. Cuando el niño interior está herido, la gente dice, qué horrible estar al lado de esa persona, me hizo sentir mal. Tú no puedes dar lo que no posees. Vamos a llenar
este frasquito maravilloso llamado cuerpo con algo que se llama felicidad, alegría y mucha fe en Dios. La fe, siempre, no sé si lo observan, yo soy una mujer que cree mucho en Dios porque todo lo que tengo y he logrado es gracias a Él. La inteligencia, por supuesto, es un regalo, pero ese regalo puede ser usado de una manera constructiva o de una manera autodestructiva. El niño herido, fíjense las características de un niño herido, es egoísta, vive del pasado y todo le parece mal. Vean las características de un niño fantasía o un niño feliz. Disfruta cada momento, sabe compartir y entiende cuando las personas merecen ser felices como él. Si esto te acopló, maravilloso. Y si descubriste que tienes al niño herido, hay que sanarlo. ¿Y cómo lo sanamos, señores? La mejor terapia es esto, aprender a agarrarnos de las manos y decir, yo me entiendo. Y cuando me entiendo y me amo, es cuando puedo entender y amar al entorno, a la familia, a los compañeros de trabajo, a la sociedad como tal. Pero está muy difícil que tú puedas comprender y cosechar amor si llevas un niño herido. ¿Qué es lo otro? No te estoy diciendo que te comas todos los dulces del mundo. Regálate una golosina una vez a la semana y cómetela como cuando eras niño, disfrutándola, sin ese tabú. Ese dulce me va a engordar aquí, me va a quitar allá. No, no, no. Regálatelo en ese momento y disfruta el sabor. Disfruta la barquilla si es un helado o la tortica. Disfrútalo. El disfrute se va perdiendo en algunos casos. Y recuerda, si vas al gimnasio, recuerda cuando brincabas con tus primos, con tus hermanos. Ay, ¿por qué te quejas ahora porque vas al gimnasio? Porque no lo estás disfrutando. Hay que avivar al niño interior y con ese antivirus en la mano y ese pañito, que sea el niño que va a disfrutar el proceso. Y si lo vas a hacer en tu casa, igual. Recuerda, en la vida, nosotros nacimos para ser felices sin excusas. Si hay sol, somos felices. Y si hay lluvia, somos felices. Los niños se comportan con felicidad sin importar si está lloviendo o hay sol. En este rescate de felicidad, en nuestro tema de hoy, ¿a dónde queremos llegar? Queremos llegar, señores, a que seamos más felices. Y cuando cada adulto lleve activo su niño interior, les aseguro que vamos a estar en la sociedad que nos merecemos, en el espacio familiar donde nos encontramos y nos merecemos. Desde aquí, diferentemente iguales, cada semana, dándoles gracias por ese amor en la pantalla y fuera de ella cuando nos vemos. Se les quiere muy bonito. Se despide su amiga Herminia Colina. Hasta una próxima entrega de Diferentemente Iguales. Siempre por TV Guayana, el canal de los guayaneses.